of night are calling. It's twilight time. Wonder and vision. Aren't we a five pair? This is our home now. I want us to fit in. Oh, this is gonna be a gas! Where did you two move from? How long have you been married? And why don't you have children yet? Our story. I think what my wife means to say is that we moved from... Moved from where? Married when? Damn it, why? Oh, Arthur, stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Like days of old, lighting the spark of love that fills me with rays of hope. Am I dead? No. Why would you think that? Because you are. Usual couple, you know. Oh, I don't think that was ever in question. Titanes, ¿cómo están? Miguel Arcángel Díaz reportándose. Pues ya tenemos el primer tráiler de la serie WandaVision. Hace algunos días se confirmó que se estrenará en este año y aunque el cine no ha estado dando resultados para Marvel y para Disney para que puedan estrenar sus películas, al parecer empezarán a darnos las series que ya estaban preparando. Y es así que ya tenemos el primer tráiler de WandaVision. Lo que ya habíamos visto es que será algo así como una comedia antigua, con risas falsas y como si estuviera en un programa de televisión. Bueno, esto solo al principio, en lo que la historia da inicio. Pero, ¿qué de importante podemos ver en este avance? Bien, tratemos de echar un vistazo, ya que creo que esta serie puede ser el inicio a abrir los multiversos y posiblemente sea el principio de algo muy grande, ya sea que se vaya por la historia de House of M o siga por otro lado dándole continuidad en la película de Doctor Strange, quien posiblemente tenga un cameo en esta serie. El tráiler empieza con una melodía de amor icónica, Twilight Time de The Platters de 1958, dándonos a entender el momento romántico o luna de miel, por llamarlo de alguna forma, a la vida que hasta esos momentos ellos llevan. Y también ponen más o menos una fecha al tiempo en que esto está pasando, ya que posiblemente la música sea un guiño a un éxito de ese momento. Ellos están llegando a un pueblo con su carro y su letrero de recién casados. Vienen de la boda, según se ve, por el vestido y el traje que usan. Escuchamos a Visión hablar, presumiendo su relación, y también escuchamos a Wanda tratando de llevar una vida normal. Al parecer, ella es ama de casa y Vision está trabajando, tomando su aspecto humano para pasar desapercibido. Vemos también a la actriz Katherine Hahn, quien se piensa dará vida a la villana de la serie, Agatha Harkness, y será algo así como una vecina ruidosa, aunque creo que la veremos en varias facetas, ya que si mi vista no me engaña, también sale personificando a una mujer mayor y al esposo sacando de sus casillas a Wanda, haciéndole preguntas sobre su vida y poniéndola a ella y Vision en una situación incómoda. También nos muestran una versión más actual, a color, en la que ella se pregunta si en realidad está pasando lo que ella está viendo. Y vemos a Visión materializarse, pero también se ve poco a poco cambiar de blanco y negro a color. Los vemos bailando y esta vez vemos a los gemelos, sus hijos, y de nuevo a la vecina ruidosa con un look diferente pero de acuerdo a la época. Nuevamente damos un salto de época y ahora vemos una noche de Halloween y aparece Vision, quien se va volando. Por el aspecto de las casas se ve que es un tiempo más actual, pero esta vez se le ve sin Wanda y salvando a una persona que también se repite, que le hace una pregunta que le causa curiosidad. Pero más curioso es que ella le dice a Vision que él está muerto, lo cual le cambia la cara de inmediato. La verdad es que veo mucha confusión en todas las escenas donde se ve aparecer a Vision. Y después de esto, ella tira una carcajada que hace pensar como que está bromeando, aunque puede ser también un guiño a su personaje, ya que esta está vestida de bruja
y se ríe como tal. No me queda duda que es Agatha Harkness, la posible villana. Vemos las parodias de los trajes de los cómics de Wanda y también de Vision, como si ellos estuvieran disfrazados para la noche de Halloween. Vemos a Wanda con su magia actualizar las cosas de su casa, ya que cambian de antiguo a más moderno, y lo podemos comprobar o ver en el modelo de la TV. También nos dan un pequeño avance de un salto entre dimensiones. Sí, Titanes, vemos a Monica Rambeau, quien ya creció y fue presentada en Capitana Marvel de niña y ahora llega a tomar un papel importante en esta serie. Y vemos también a un equipo, más o menos como S.H.I.E.L.D., que la rodea y seguramente le harán algunas preguntas sobre su procedencia. La cuestión es, ¿ella cruzó algún otro tiempo, dimensión o viene de la línea temporal de los Vengadores? Vemos el final del avance, que lo terminan con un pequeño chiste entre Wanda y Vision, hablando de parejas inusuales como si ellos no lo fueran. La verdad es que está entretenido y deja muchas pistas, pero también dan ganas de ver más. ¿Será que esto sea un guiño a House of M? Wanda mueve todo con las manos o usando magia. ¿Será que todo esto esté pasando en una realidad creada por ella, en la cual está atrapada o la tienen atrapada? Ya que la vecina ruidosa siempre está presente con ellos dos en cualquier época que van. También es una probabilidad de que ella sea quien la tiene atrapada. Es un tráiler épico, Titanes. Dejen sus comentarios en el video, suscríbanse si no lo han hecho y si quieren participar en los sorteos que tengo de los Funkos de Thanos, vayan al video que está en la descripción. Y ahí están las bases, aún tienen tiempo. Gracias por el apoyo al canal, esperemos que Marvel siga sacando noticias y los mantendré informado. Y recuerden, Titanes, ¡tenemos un Hulk!